Seguimos haciendo rejugados para todos ustedes a través de ETC, por supuesto. Y si tú quieres ver capítulos de nuestro programa, pedacitos, los más importantes, conéctate ahora a ETC.cl porque están ahí en nuestro sitio online, Claudio. Oye, en estos momentos Jerry Senpai está preparando su juego indie, por supuesto, que tienen para esta semana. Y nos vamos a trasladar. Nos vamos a trasladar, por supuesto, de Santiago, de los estudios, etcétera. Nos vamos, por supuesto, a Temuco, donde Bardock ya se está preparando, por supuesto, con un nuevo gameplay y con un juego que, por supuesto, le tenemos mucho cariño. Ragnarok Online, para atraviesen de la visión, los ojos y el gameplay de Bardock, acá en Rejugados. Transformación. ¡Ja! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ay, ay, ay! ¡Viene, viene, viene! ¡Aquí va! ¡Saltito! Por la escalera, vamos llegando, amigos, salta. ¡Oh! Y muy bien, amigos de Rejugados, aquí en Etcétera TV. El día de hoy les vengo a traer Ragnarok Online. Este juego conocido por muchos de... con un tiempo ya extenso de... largo de vida, por así decirse. Un juego que llevo jugando hace más de muchos años. Con el paso del tiempo estoy aquí con mis amigos de mi propia guild, Error 404, y también con los más truchos del server, que nos van a llevar a matar el Vesper, ¿no es cierto? Yep. Así que vamos a ir a matar al Vesper, vamos al siguiente mapa, ¿no es cierto? ¿Tenemos que avanzar? ¿Vamos? Sí, avancemos, yo ando con una... soy un High Wizard, como podrán ver, totalmente trucho. Soy un tanque. Y ando con una Jalice al lado. Ragnarok, por el momento, un juego gratuito por el momento, ¿no? O como que cambia de repente el servidor y todo eso. El oficial sigue siendo... Cami, ¿qué está...? ¿Qué está haciendo la Cami ahí? Bueno, la idea es avanzar aquí. Mapa. Movió el mapa entero. Me la juego. ¡Canta, Bardo! ¡Oh! ¡Oh! Ok. ¡Canta, canta, 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 canta! ¡Por el amor a Jesucristo, canta! No sé qué estoy haciendo, estoy casteando todo esto. ¡Pégale! ¡Castea! No sé qué estoy haciendo. ¡Oh! ¡Pancho castea! ¡Pancho castea! Ok. ¡No! Tira de un love. Love, 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 love. Esto le pegan con love, mueren con love. Estoy tirando de aquí un love. No sé qué tiré. ¡No! ¡Voy a morir! ¡Adiós! ¡Yo no me muero! ¡Yo no me muero! ¡Yo no me muero! ¡Sale! ¡No alcancé a salir! ¡Morí! Cami, esa era tu idea, ¿no es cierto? ¿Matarnos a todos con el mob del mapa? ¿Entero? ¡Me la juego! Pero... ¡deja buscar! Vale. ¡No me la juego con la vida! No. ¡Castea! Ya. ¡Vamos avanzando! ¡Vamos avanzando! Ya no la vamos a llegar nunca. ¡Cami! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me está pegando algo! ¿Estarán todos ya? ¡SG! ¡Viene la mob! ¡Canta, canta, canta! SG. Len, Lupitas, Fizz. ¿Por qué no puedo castear? Por la posición del mapa. Toda la razón. Gracias. Buena, Pancho. Ay. Tira SG, Pancho, tira SG. Love, SG, love, SG, love. ¿Dónde está el love? Todo el love, Pancho, love. Me encanta como alguien hace interferencia con su microondas. Yay. Muy bien. Bueno, Ragnarok es un massive multiplayer online role-playing game, por lo tanto pueden jugar con todos sus amigos o sus enemigos este juego. Van a encontrar mucha gente universalmente buena para este juego, créanme. No importa cuántos años lleves jugando Ragnarok, aburrirse es casi imposible. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuántos años llevan jugando Ragnarok? No sé. Acá en la guild de Error 404 nos conocemos ya 8 años. Sí, muchos años. Yo tenía 11 años cuando empecé a jugar. ¿11 años? 11 años. Ahora tengo 21. Bueno, imagínense, yo juego más 12 años que eso. Nico tiene ese geno. El casteo. Mira esa love. Ya estoy con sobrepeso, ¿no? Estamos repartiendo los objetos siquiera, ¿o no? ¡Oh, me quedé pegado! ¡Adiós! Por aquí está la subida mística. Está escondida.
Muestra dónde está la subida para que suban los demás. La subida está escondida, amigos míos. ¿Cómo subo? Por aquí, mira, sigue el resto. Ah, cierto. La subida está escondida, Belén. Belencita. No veo nada. No importa, Belén. Aquí está oscurito. Cuidadito. Pongan chale de ítem, los wizards nos vamos a llenar muy rápido. Vamos para arriba. Y todos quieren ítem. ¿Llevo jugando en este server cuánto? ¿Como 3 días? No, más. ¿Una semana? No, ya, como 3 días. Como una. No sé, tengo distorsión del tiempo yo en todo caso. Pero. Una semana aproximadamente. Me impresiona lo buena onda que ha sido la gente al pasarme equipo en este servidor. Me equiparon entero. Sobre todo la Cami, porque la Cami me pasó equipo terrible trucho. Terrible corrupto el equipo que me pasó la Cami. ¿Hay que pasar? ¿Hay que abrir? Yo entré, canta MS. MS, cántale. ¿Qué hueá? Ahora sí. Me teletransporté. Estamos. ¡Hop! Bien. Buf. ¿Alguien está dando SP? Porque estoy recuperando SP y pese a que estoy con sobrepeso. Bufo, bufo. Muy bien. Bueno, como les dije, en realidad llevo muchos años jugando Ragnarok. Tanto así que ya llega a ser una barbaridad con el tiempo, ¿eh? De hecho, ¿de tu vida? Yo cuando jugaba Ragnarok, ni siquiera habían nada. No existía nada en Ragnarok. Solamente estaban las primeras clases, estaban los magos, los ladrones, los acolytes. No había nada más que eso, ni siquiera se podía transformar en ninguna clase. Voy a botar ítems. Pero vayan juntitos, esto de aquí. Para que te llegue el Brian. ¿Por dónde el camino, corto? ¿Por acá? Por donde se la juega, por la life. Ay, no sé por dónde se pasa. Dale, por donde sigue la gente. Con el pala. Tranquila, decíla, sigue la gente nomás. No. Ven. Soy estúpida. My love, please. Y ahora sí. Furia en la profe, ¿eh? No, me muero. Espera, que va a ser como un wizard. Oh, buenas tardes. Easy. ¿Estamos bien? No. Ahora sí. ¿Y la Belén dónde está? En la mitad de la parte estoy perdida, mira. Y estoy perdida con el pollo. Belén, no te pierdas conmigo, Belén. ¿Dónde anda el otro? ¿Y ahora? Pues si veníamos todos juntos. Sigan derecho, van bien. Es que no vimos el desnivel, pues sí hay que girar el mapa. Grabante. ¿Por aquí no se puede bajar? Gasteo súper rápido. No sé qué hago, estoy haciendo con mi vida. Por aquí no era la cosa, parece. ¿Aquí no se puede bajar? Ah, sí. Ven. Ah, era por acá. ¿Era por donde estábamos? Sigan el cartelito que dice aquí, todos se esperan. ¡No, me muero! ¡Por amor a Jesucristo! Sí, para aquí. Pero ¿por dónde andrán? ¿A quién murió ahí adelante? ¿Eso? Ese pele es mi papi. Y dale con el primero. ¡Pero mira! ¡Ya, iba en medio! ¡Qué juego, amigo! ¿Aquí dónde hay que hablar?
Yo no tengo, no me quedan más crestas. ¿Hoy entraron sin mí? Oye, ¿no puedo? ¿No puedo entrar? Oigan, me quedé afuera. Hasta que llevo el video. Oye, me quedé afuera. Mira, miren, no puedo pasar. Y perdí el portal. Oh, me quedé afuera. ¿De verdad? ¿Me bugué? ¡Me bugué! No. Ya estoy bugueando el... Mira, le abro y no me dice nada. Le abro y me dice... Ay, parece que hay algo... Parece que hay algo que no deja pasar al otro lado. ¡Oh! ¿Me quedé afuera? ¿De verdad? Bueno, muchas gracias por ver. Y la... y nos veremos en otra edición de El Rincón de Bardock. Aquí en Etcétera TV. Pero háblale de nuevo. Pero si no pasa nada, me quedé encerrado. Pero... Adiósito. Adiós. Un aplauso para Bardock. Por supuesto, como cada jueves con nosotros jugando Ragnarok Online. Grandes recuerdos, Vito. Me dieron ganas de jugar de nuevo Ragnarok Online y ponerme esos gorritos con orejas.